pues el presidente, como lo ha hecho en múltiples ocasiones, y esto lo sabes tú. Situaciones en México, como sabemos, es número uno en obesidad. Y entonces, sí, yo pienso que desde que son chiquitos deben de aprender, o sea, o practicar algún deporte, ¿no? O sea, no significa que todos los estudiantes van a ser estrellas, pero tal vez se les puede dar una disciplina donde practiquen un deporte y que pues tratar de darles una dieta, ¿no? Pero hay gente que pues los papás, desde los papás, ¿no? No educan a los niños, ¿no? O sea, o prefieren tenerlos jugando Nintendo que tenerlos aquí en la alberca olímpica nadando 2-3 horas o 2 horas haciendo deporte. Y pues prefieren botarlos en la plaza y tenerlos ahí en la plaza, caminando con los amigos, o como le digo, en el Nintendo en su casa, ¿no? O sea, mi hijo nunca tuvo Nintendo, ni le gusta ver la tele. Entonces, lástima, porque no me has visto. Pero él se levanta a las 4:30 de la mañana, ahorita ya se levanta él solo, pero durante muchos años, mi esposa o yo nos levantábamos para llevarlo a entrenar, ¿no? Entonces es mucha parte de los padres, y yo he hablado con muchos que dicen, no, yo te voy a estar levantándome a las 4:30 para llevar a mi hijo a entrenar. Entonces tal vez la educación tiene que empezar desde los papás, ¿no? Claro. Que los papás sean conscientes que tienen que apoyar a sus hijos para que tengan una disciplina. O sea, y hay estudios que se han hecho en Estados Unidos especialmente, que un atleta va a pedir un trabajo, lo contratan antes que alguien que no es atleta. ¿Por qué? Porque tienen una disciplina, nunca llegan tarde. O sea, sí, tienen una formación. Una formación. Una formación adecuada. Entonces, hasta para las labores. Sí, entonces son cosas que van a ser profesionales. Sí. Entonces, pues, son cosas que tal vez debemos de ver con los papás, tal vez platicar. No, hombre, y la papás. Limpieza corporal. También. Tiene mucho que ver la presencia. O sea, a los atletas no les gusta andar Sí, desalineados. Ni muy grosones, ¿no? No.